Esto es lo que queda de lo que fue el estudio de mi padre. Para mí solo podía servir ya después de su muerte como un local donde meter libros de consulta infrecuente o trastos viejos. En realidad, tanto mi familia materna como la paterna procedían del mundo rural. Solo que mi padre se dedicó, rompió la tradición y se dedicó al oficio de tallista, concretamente de imaginero. Confeccionaba cristos, vírgenes, santos para una clientela de clérigos y de personas piadosas. También en casa éramos personas piadosas y además mi padre era carlista. Esto da un poco la medida del ambiente en que se desarrolló mi infancia, mi adolescencia. Quizá no era un clima, el clima más apropiado para despertar una vocación de escritor. Pude estudiar el bachillerato. Mi padre era profesor de dibujo de un colegio local, lo cual me permitió cursar estos estudios y luego, con un gran esfuerzo de todos, pasé a la Universidad de Valencia, donde cursé la carrera de Derecho. No fui un alumno brillante, pero sí bastante aplicado. La Guerra Civil, la Guerra de España, me pilló a los 14 años y conocí lo que conocieron todos los de mi edad: hambre, miedo, angustia. De la posguerra prefiero no hablar. Fue la etapa, para mí, para mi generación, la etapa de más porosidad intelectual, la etapa de la gran ansia de lecturas, y concretamente con una gran dificultad de tener acceso a libros. Los libros que podían llegar a tus manos eran libros de procedencia clandestina, gracias a la mayor libertad o
mayor dinero de algunos amigos. Mis recuerdos no son precisamente de esa época muy agradables y prefiero olvidarlos. Sueca es, como la mayoría de las poblaciones de la llanura litoral valenciana, una ciudad clara, afable, tranquilamente laboriosa. Continúa arraigada en la tradición de una economía agraria, con el cultivo del arroz como base, y ha ido creciendo desde esta limpia tenacidad labriega, sumisa al cambio de los tiempos, sin rémoras monumentales ni residuos pintorescos. La imagen que hoy ofrece al visitante, sus calles, sus edificios, hace pensar en una modestia próspera, o si se quiere, en una prosperidad modesta, que disimula un tanto los eternos problemas campesinos, sean las incertidumbres meteorológicas, sean los riesgos del paro o las oscilaciones de los precios. Quedan en pie como excepción un par de iglesias del siglo XVIII y dos o tres ejemplares sorprendentes de arquitectura modernista. El ritmo de la vida diaria suele ser plácido y afectuoso, y el carácter de su gente tiende a lo que es propio de estas latitudes, a la jovialidad estentórea de la fiesta, a la ironía cruda, al lenguaje libre y sin prejuicios. Por lo demás, aquí como en todas partes, las tensiones y los antagonismos de intereses o de ideologías fluyen o se encabritan según los azares de las circunstancias. Y en realidad, de la Sueca de hace 20 o 30 años, podría haberse dicho que cada familia es una novela de Balzac. Ahora, las nuevas generaciones han introducido otras costumbres, otras convicciones. Quizás unas indiferencias inéditas. Pero tal vez eso sea una esperanza a considerar, y el salto de la vieja taberna a la discoteca reciente, la multiplicación de los estudiantes, la quiebra de la hipocresía puritana, son signos alentadores. Mañana, Sueca entrará en una dinámica sin precedentes. Yo no hago un mérito, o por lo menos no hago un mérito especial del hecho de haberme quedado a vivir en Sueca. Las cosas vinieron rodadas y las acepté con toda naturalidad. En primer lugar, hubo unas razones familiares que me forzaban, y en segundo lugar, mi temperamento poco aventurero, quizá más bien sedentario, que me invitaba a la raíz, a quedarme aquí. Han pasado los años, tuve ya unas facilidades para empezar sin necesidad de hacer la maleta y marcharme a Madrid o Barcelona para avanzar, para trepar en la carrera del jornal y del prestigio, y aquí me siento muy bien, me siento entre los míos, en mi paisaje entrañable, en mi pequeño mundo de siempre, de todo lo cual me siento solidario. Esta es mi tierra. Yo tendría que decir también, esta es mi agua. Sueca vive junto al Xúquer, junto a un río que viene de lejos, pero que por donde pasa, y sobre todo aquí, cerca de su desembocadura, se convierte en don inapreciable. Desde luego, el Júcar, de vez en cuando se desmadra y provoca tragedias como la que todavía conservamos marcada en nuestra carne de hace unos meses. Pero de su agua han vivido los habitantes de su ribera, y viven y vivirán, convertida en riego fecundo y sosteniendo una agricultura que, particularmente en la ribera baja, sigue siendo el pan nuestro de cada día. Y en Sueca, el arroz. El arroz necesita el agua para germinar,
para crecer, para granar. Últimamente se ha revolucionado su cultivo, se ha mecanizado, han variado los procedimientos de la siembra y de la siega. Ha habido una dramática disminución en la demanda de mano de obra. Pero el agua es tan imprescindible como siempre. Y el paisaje a que da lugar mantiene sus rasgos singulares. Por supuesto, el labrador nunca ve su tierra o su agua en función de paisaje. Al fin y al cabo, el paisaje es una categoría estética que le resulta ajena. Él solo piensa en la cosecha, y hace bien, porque es lo suyo. Con ojos diferentes, el panorama puede ser descubierto con la gracia rumorosa de las acequias, con el color variable de las plantas, con las perspectivas dispersas de cualquier recodo de camino. Y para nosotros, tierra y agua vienen a ser la misma cosa, la opción para el único trabajo posible, la riqueza colectiva, la ilusión de la continuidad. Por las razones que sean, la ribera baja del Xúquer quedó marginada del proceso de industrialización. Se ha integrado, evidentemente, en los circuitos de hábitos y consumos de la sociedad actual, y nuestro ruralismo esencial ha dejado de ser folclórico. A la vez que las caballerías, los carros y los arados cedían su sitio a los tractores, pongo por caso, el vecindario abandonaba las inercias de la indumentaria, de la devoción, de la encantadora gastronomía doméstica ancestral. Siempre se pierde algo cuando se gana algo. Y por añadidura, la ribera baja, en su orilla al Mediterráneo, tenía que ser, como ha sido, presa del turismo. Del turismo o del veraneo, que viene a ser lo mismo. La costa ha recibido esta propina económica. Y también en eso el paisaje ha sido despreciado. Importaba la especulación del terreno, el negocio de las empresas constructoras, el provecho del ramo de la hostelería y similares. Las cercanías de las playas se han abarrotado de colmenas de apartamentos y los estíos benignos atraen una clientela numerosa. Las concentraciones humanas en el verano, pese a la crisis y a lo demás, aumentan cada año. Y como en principio para vivir hay que ganar un jornal, la afluencia de forasteros ha sido bienvenida. Sin contar con que, a través de ese trasiego de personal, en parte celtibérico y en parte europeo, las inercias heredadas se han resquebrajado. Es un factor más que ayuda a remozar la sociedad. Los más ancianos del lugar se escandalizan ante lo que ocurre y hasta ante lo que les ocurre en casa. Pero eso es higiénico. No puedo decir tampoco que esto sea un aislamiento, que soy un solitario. Afortunadamente, por esta casa pasa mucha gente que viene con sus problemas, con sus cotilleos, con sus ideas, con sus preocupaciones, que me sirven de mucho, de estímulo, y yo creo que también a ellos les sirvo de algo. En general, vivir en un pueblo incluso de las dimensiones de Sueca, que ya son 22, 23 mil habitantes, no ofrece las ventajas de una gran ciudad. Una gran ciudad te brinda el teatro, el cine, muchos espectáculos que es difícil de hallar en sitios como este. Pero yo tengo Valencia muy cerca, y en Valencia encuentro lo que necesito. Por lo demás, mis dos grandes pasiones han sido la lectura y la música. Tengo una biblioteca personal, no sé, de unos 20.000 ejemplares, que es suficiente para mi trabajo y para mi deleite. Y tengo un pequeño tocadiscos y un pequeño repertorio de discos con mis autores favoritos, que es lo que necesito. Por lo demás, hago de vez en cuando algún viaje, aquí, allá, Europa, América,
no con mucha frecuencia, pero lo suficiente para haberme hecho cargo del mundo en que vivo. Y puedo decir, en última instancia, que si alguna vez me pierdo, que me busquen en Florencia. Usted es uno de esos intelectuales poco asimilables. Poco asimilables. Si en este país en general la inteligencia es poco asimilable por el poder, incluso la inteligencia institucionalizada, no digamos la inteligencia sin institucionalizar. Y Fuster es fundamentalmente un intelectual no institucionalizado y difícilmente institucionalizable. Sin embargo, a pesar de ese carácter, podríamos decir, radical, subversivo en su comportamiento intelectual, difícilmente asimilable por las instituciones, su impertinencia, su insolencia, la agresividad de muchos de sus escritos, agresividad que busca directamente hacer reaccionar a un pueblo, a un país, el suyo, para intentar encaminarlo, dirigirlo, por lo menos hacerle reflexionar sobre determinados temas claves de su identidad. A pesar de ese carácter, digo, subversivo de Fuster, sin embargo, eso ha sido indiscutiblemente uno de los puntos de referencia más claros de los últimos 50 años en este país. De este siglo, no de los últimos 50 años, sino de este siglo en este país. Es decir, es curioso esto, es muy curioso que un intelectual poco asimilable, un intelectual que podríamos decir, si algo lo define, es esa subversión continua de las ideas, esa provocación continua a ir hacia adelante, a reflexionar, a meditar críticamente sobre la situación del país, se haya convertido prácticamente en un, lo voy a decir de una forma que no es ni mucho menos peyorativa, en un santón de nuestra cultura. Es imposible pasar por el País Valenciano sin recalar en Fuster y en su obra. Yo quisiera hablar de Joan Fuster desde un punto de vista histórico, y esto me hace alejarme en la historia valenciana, concretamente al siglo XV. Es la época en la cual desaparecen nuestros grandes escritores de la literatura catalana, concretamente Mar, Roís de Corella, Jaume Roig o Martorell. Desde aquel momento, el País Valenciano sufre un fatal proceso de castellanización que llega hasta nuestros días. Llega hasta nuestros días incluso una situación de difícil supervivencia para nuestra cultura. Es justamente en los años 60, y más concretamente en el año 62, año en el cual aparece Nosaltres Valencians, Nosotros Valencianos, vaya, el libro más importante de Fuster, en el cual, a través del cual los valencianos reflexionamos sobre nuestra identidad. El resultado no ha podido ser más brillante, y concretamente la asunción por parte de los intelectuales y las clases de cultura valencianas de nuestra cultura autóctona, de nuestra cultura catalana. Y este hecho, que es un hecho de profunda revolución, pensad que son 500 años en el cual se alejaba de alguna manera nuestra cultura, digo que a este hecho probablemente y sin duda es Fuster el protagonista de él. Por ello hemos de agradecer a Joan Fuster que haya puesto las bases de una normalidad cultural que nos traerá pronto o tarde a una normalidad política. Nunca fui precoz en nada. Creo que mis primeros versos los publiqué cerca de la treintena, de los 30. De paso diré que tampoco me avergüenzo de haber publicado sonetos marianos y eucarísticos. Los pagaban. Además, sufrí la epidemia propia de la época de un tipo de poesía tremendamente patética, con mucho Dios y mucha muerte de por medio, propia, ya digo, de la moda existencialista y cosas así. Abandonaré pronto la poesía. Nunca he sido un escritor de imaginación, ni siquiera de imaginación verbal. Y me pasé al ensayo, es decir, me pasé a la literatura de ideas. El ensayo es, en definitiva, aquello que inventó nuestro abuelo Michel de Montaigne, el señor de la montaña, que decía Quevedo. Es decir, una prosa que se presta, flexible, sin limitaciones de ningún género, que se presta a la libre expresión de ideas y de algo más que ideas, pero sobre todo de ideas.
Y es sobre esta literatura de ideas que yo he construido la base más importante, creo, de mi producción. Más importante tanto en el sentido de bloque numérico como, creo yo, en su ambición. En ello intervino naturalmente algo más que Montaigne. Intervinieron los típicos moralistas franceses del 17 y del 18, los libertinos, es decir, todo un mundo literario más bien francés que se venía a añadir a mis lecturas iniciales de Eugène d'Ors, de Ortega, de Unamuno, y en ello estuve, yo y estoy. En realidad, pienso, y me he inclinado siempre por confesar, por decirlo y repetirlo, pienso que en esta parte de mi obra es donde se ha de encontrar o de buscar y encontrar lo más personal que yo haya podido dar de mí. Además, libros como Diccionario para Ociosos, Diccionario para Ociosos, creo que son, si no lo mejor, lo más representativo de cuanto he hecho. Y me gustan, sobre todo, me gustaba, ahora ya no puedo llevarlo con asiduidad de otras épocas, el dietario, es decir, la anotación diaria, no de tema personal, sino de divagación ideológica también, y sobre todo el aforismo. El aforismo que es por excelencia, digamos, la expresión más lacónica de una idea, de un sentimiento quizá, pero sobre todo de una idea. Creo que en general a la literatura siempre le han sobrado palabras. Le sobran palabras a la Odisea, le sobran palabras a la Divina Comedia, le sobran palabras al Quijote, le sobran palabras a Dostoyevsky, a Tolstoy, le sobran palabras a Joyce, quizá no le sobren tantas a Kafka, pero en fin, creo en el aforismo. Yo señalaría indiscutiblemente la dimensión fusteriana del estilo. Fuster es un formidable ensayista. Es un formidable ensayista en el sentido, desde el punto de vista de un hombre con una extraordinaria capacidad de dominio de la lengua en sus matices más sofisticados, la ironía, la profundidad, la razón llevada a un comportamiento implacable, poco amigo de concesiones. Y con esto ha confeccionado una lengua literaria que en nuestra prosa ha sido una revitalización extraordinaria del catalán literario en el País Valenciano. Es decir, hay que hablar de la prosa antes de Fuster y después de Fuster. Yo conocí a Fuster exactamente en 1959, en un centenario, la celebración de un centenario de la muerte de Ausias Marc, donde yo leí un poema de Ausias Marc y Fuster estaba ante el público. Le sorprendió mi fonética, y evidentemente la fonética de Xàtiva, y a partir de ese momento nos hicimos amigos y yo empecé a conocer a alguien del cual había leído algún libro. Y esta fue la primera sorpresa, el libro. Los libros de Fuster, a diferencia de los libros que teníamos por costumbre de leer en catalán aquí en Valencia, era un libro que hablaba de cosas de tipo europeo. El descaí de la realitat era toda una reflexión muy lúcida sobre el descrito de la realidad cuando el arte abstracto, es decir, de temas que a nosotros estudiantes nos interesaban desde un punto de vista como podían interesarles a un estudiante de París, a un estudiante de Madrid o de Barcelona o de Londres o de Roma. Entonces, tener en tu propia lengua estos temas escritos fue, creo yo, la primera aportación que hizo Fuster para nuestra generación. Pero aparte de eso, Fuster no era solamente un escritor, sino un escritor doblado de doctrinario, pero de doctrinario irónico, cosa que es mucho más complejo. Y al mismo tiempo nos enseñaba qué era el país y qué era nuestra historia. Entonces, yo creo que sin Fuster, la recuperación evidente que hay hoy en el País Valenciano, con todos los conflictos que eso supone precisamente porque nos recuperamos, no existiría. No existiría, al menos en las dimensiones que existe,
y se hubiera retrasado muchísimo más históricamente. Creo que Fuster es de aquellos tipos de personajes históricos que sirven para acelerar la toma de conciencia de todo un país, sea desde el punto de vista de opresión nacional que desde el punto de vista de opresión de clase. Creo que esto Fuster lo ha cumplido muy, muy claramente, aparte de toda una obra literaria importante, sea de crítico que de ensayista y de literato a secas como tal, que es hoy por hoy la obra menos conocida de Fuster y que quizás sea la que con el tiempo cobrará una mayor dimensión una vez que las urgencias que estamos sufriendo pasen como yo espero que pasarán. Yo recuerdo cuando le dimos el premio de las letras del País Valenciano, el primer premio de las letras del País Valenciano, recuerdo una anécdota, cuando alguien discutía los méritos de Fuster, otra persona contestó lo siguiente, es decir, podremos no estar de acuerdo en tal o cual idea, pero, bueno, una frase de un libro de Fuster, con la cual yo no estaba de acuerdo, me provocó a mí a escribir un libro entero. Yo creo que he empezado a andar en el mundo de la cultura a partir de conocer a Fuster y de leer a Fuster. Yo ya sé que Fuster es un personaje que, por desgracia, no será nunca aceptado por la sociedad en que vivimos, porque resulta que en Fuster se unen varias cosas que son muy difíciles de aceptar. Primero, que es un hombre muy inteligente, es un hombre muy culto y, además, que dice la verdad. Y esto no se tolera nunca en la sociedad en que vivimos, y yo ya no hablo de la sociedad burguesa ni de la protesta proletaria, hablo simplemente de la sociedad humana. Nunca jamás ha permitido que una persona sea inteligente y que diga la verdad. Nunca a través de la historia estos personajes han podido vivir con tranquilidad. Luego han sido muy admirados y muy reconocidos, pero cuando vivieron no se les aceptó nunca, porque eso es demasiado, ser inteligente y decir la verdad. Yo siempre defenderé a Fuster, no lo defenderé, yo tengo por Fuster aquello, podríamos decir, yo soy un amante de Fuster, o sea, en el sentido que se puede entender cuando se tiene amor por, también por la cultura, o se tiene por la música, o se tiene por el pensamiento de los demás. Yo creo que con Fuster todos podemos aprender a pensar, y eso deberíamos de hacerlo durante todos los días y en cualquiera de las cosas que hacemos. Casi nunca la gente piensa, y Fuster siempre piensa, y además piensa de una forma, imaginaros, hasta qué punto yo diría que cristiana, porque Fuster piensa en los demás, no piensa en él. Tiene ese sentido de solidaridad humana que muchas veces los mismos revolucionarios no lo tienen cuando van a la revolución, lo tienen antes, hablan de él, pero él lo tiene sin ganar, nunca, y además Fuster no es un ganador, Fuster por desgracia es un perdedor, y en eso es lo que la gente está, en que sea un perdedor, porque nadie quiere que Fuster gane, porque si Fuster ganara, ganaría la verdad, ganaría la inteligencia. Y eso no se puede tolerar en una sociedad humana tan salvaje como la que vivimos. Otro tema que ha sido para mí esencial es el de mi pueblo, el de mi tierra, el del País Valenciano. A él he dedicado también muchas páginas. Muchas páginas polémicas, quizá. Mi querido amigo Pierre Vilar dice cariñosamente que mi escritura a veces es panfletaria, y no lo niego, porque quizá, entre otras cosas, que un intelectual valenciano del siglo XX, de finales del siglo XX quizá, tenía que proponerse, era ese, el de levantar polémica, el de provocarla, el de hacer lo posible por superar la modorra intelectual del país y abrir caminos a unas concepciones nuevas, o unas concepciones por lo menos distintas a las que predominaban. Ha habido desde muy antiguo una insistente inclinación a fijar con descripciones literarias la estampa de una Valencia centrada casi en exclusiva en los alrededores de la capital. La cosa se remonta quizá a algún poeta latino, y más tarde los poetas árabes que aquí nacieron o vivieron le dieron mayor consistencia. Los viajeros posteriores repitieron la fórmula. Y es lo que finalmente magnificarían unas novelas de Blasco Ibáñez y unos lienzos de Joaquín Sorolla. Es la Valencia de la Huerta y de la Albufera,
de los naranjales frondosos, de los jardines sonrientes, del mar vigorosamente azul. Y esa Valencia, desde luego, existe. La expansión de la gran ciudad la va recortando poco a poco en el trecho más famoso, pero permanece todavía. Solo que el topónimo se había hecho confusionario y en los usos corrientes arrastra una homonimia turbadora. El topónimo Valencia suele servir para designar a la vez la capital, su provincia y el territorio entero que se extiende por el norte hasta Morella y Vinarós y por el sur hasta Elx y Orihuela. Trasladar al cliché de la feracidad y del esplendor a todo el ámbito valenciano es, por supuesto, aberrante. Lo diverso, incluso lo heterogéneo de este espacio, se impone enseguida a cualquier observador. Son desigualdades profundas de comarca a comarca que afectan al estilo de vida, a la estructura económica, al lenguaje coloquial. A veces llego a pensar si a los valencianos no nos une más que el gentilicio común y la poca o mucha conciencia que de él tenemos, con todo lo que eso pueda comportar ciertamente de identificación histórica. Nuestro origen, el de los valencianos actuales, data del siglo XIII, cuando Jaume I el Conqueridor ganó estas tierras a otros valencianos, a los valencianos anteriores, que entonces eran moros, es decir, mahometanos de religión y arábigos de idioma. Una sociedad vino a sustituir a otra. Los cristianos, catalanes y aragoneses, repoblaron lo que pudieron en una operación que hoy llamaríamos colonial, desplazando a los moros. Y los moros, en parte, huyeron y en parte permanecieron sometidos en barrios aislados o en aldeas feudales. Todavía en 1609, los moros, empecinados en su fe islámica y en su lengua privativa, constituían un tercio de la población valenciana, y Felipe III les expulsó aquel año. Ellos, los expulsados, eran quienes merecían considerarse genealógicamente herederos de los que esculpieron la Dama de Elche y de los aguntinos que se suicidaron en bloque por fidelidad al Imperio Romano. Más o menos es lo que ocurrió en Castilla con su reconquista. Jaume I, al ocupar Valencia, creó para su corona un nuevo reino, con leyes especiales, con instituciones propias. El reino de Valencia duró hasta 1707, en que, tras un incidente de la Guerra de Sucesión, la Batalla de Almansa, el príncipe vencedor, Felipe de Anjou, suprimió su entidad jurídica y política. Durante 5 siglos, los valencianos vivieron las peripecias genéricas de la Corona de Aragón y otras específicas. Hubo guerras internas y externas, conatos de revolución, feudalismo oprobioso, algún instante de burguesía opulenta, periodos de gran vivacidad cultural. Más tarde, el reino fue descoyuntado en 3 provincias que así se integraban a los crispados altibajos de la historia española. Un saldo brillante de todo ello serían una docena de valencianos universales: el médico Arnau de Vilanova, el predicador Vicent Ferrer, gran demagogo de la piedad, el filósofo Lluís Vives, el pintor Rivera, el erudito Mayans y Siscar, el novelista Blasco Ibáñez y más nombres importantes. Sobre todos ellos, con su leyenda negra, personalmente me encantan los Borja, los Borgia, tribu nativa de Xàtiva y reimplantada en Gandía, con un bello surtido de papas, condotieros, cardenales, duques y hasta santos. Nietzsche escribió que un gran fallo de la historia de Europa fue el fracaso del pontífice Alejandro VI al intentar establecer en el Vaticano una verdadera dinastía a través de su hijo César. A estas alturas no importa lo que Nietzsche pensase, pero con los Borgia y con Alfonso el Magnánimo
los valencianos pusieron sus plantas en la Italia ya renacentista y algo devolvieron a su país. No tanto como era de esperar, sin embargo. El renacimiento en el país valenciano fue también italianizante, aunque de otra proveniencia, la de la reina viuda Germana de Foix, segunda esposa de Fernando el Católico, y de su tercer marido, un duque de Calabria. Lo poco que resta de aquella Valencia del 15 y del 16, de la ciudad donde coincidieron Jaume Roig y Ausias Marc, y los autores del Tirant lo Blanc y Joan Timoneda y Guillem de Castro, con la robusta arquitectura de las Torres del Serrans, la inacabada elegancia del Miquelet, o el gótico delicioso de la Llotja y el Palacio de la Generalitat, apenas se advierte hoy en medio del tráfago y del tráfico urbano. Y lo de después, como aquella bombonera barroca del Palacio del Marqués de Dos Aguas. Harían falta muchos cuartos de hora televisivos para explicar didácticamente a los valencianos y a los no valencianos qué fue en el pasado el país valenciano y por qué es hoy lo que es. Sí que es inevitable reiterar como indicación la disparidad de las evoluciones que comarcalmente experimentó. Tendríamos que hablar sobre todo de economía, de cómo la artesanía textil de Morella y del Maestrazgo no resistió a la revolución industrial y cómo Alcoy la asumió, y de cómo, en verdad, los pocos y grandes puntos industriales del país valenciano actual son recientes. El puerto de Sagunto, Elda, Elx, Ontinyent, las fábricas de juguetes exportables, los tentáculos de las multinacionales que no se limitan a la Ford de Almusafes y las factorías de cerámica o de turrón y los reductos menestrales que todavía pintan abanicos, tejen rasos o confeccionan guitarras para exportar. Habría que añadir que las burguesías de Valencia, de Alicante, de Castellón de la Plana, nunca fueron homólogas ni solidarias, ni tuvieron demasiada energía como clase dominante vertebradora. Pero todo eso nos llevaría demasiado lejos, como nos llevaría demasiado lejos conectar estas peripecias económicas con las políticas y sociales. No sería lícito ocultar que, casi simultáneamente, el país valenciano fue un foco del carlismo más típico, con el general Cabrera operando en el Maestrazgo, un polo de lucha liberal y republicana, desde los Iguals de Izco a Blasco Ibáñez, y una célula expansiva de la Primera Internacional, fundamentalmente ácrata, a la vez industrial, como en Alcoy, y agraria, como en la Ribera Baixa, donde entre Sueca y Cullera tuvimos también nuestra Semana Trágica. De todo eso apenas se habla en los manuales de historia de España, y no sé si hace falta. Pero sí que tendrían que ser lección instructiva para los chicos valencianos, en las escuelas, en los institutos y en la universidad, para que sepan de qué pueblo son, de qué tradiciones forman parte, de qué futuro son responsables. Y así empieza a ser. La universidad de hoy ya no es la misma de mis tiempos. Se ha dispersado en aulas nuevas y en sitios diferentes. En mi recuerdo queda el claustro neoclásico de la calle de la Nao, o de las Comedias, o de la universidad. Es un patio modesto, con un monumento a Lluís Vives en el centro. Bueno, la Universidad de Valencia es en estos momentos una historia fascinante por un lado y triste por el otro. Es una especie de tragicomedia. Trágica porque, bueno, la historia es de siempre de los presupuestos, escasez de presupuestos. Si la Universidad Española está mal de presupuestos, la de Valencia está mal dentro de la Universidad Española. Por el contrario, tiene un final feliz, o es esperable un final feliz, y tiene una condición de historia feliz porque, bueno, hay
se ha conseguido reunir aquí durante los últimos años un buen plantel de profesionales que trabajan con pocos medios, pero que trabajan profesionalmente bien. Si la universidad fuera reconocida en su papel por el conjunto de la sociedad, podríamos decir que estamos, bueno, en cualquier otro sitio de España. El problema específico del País Valenciano es que la universidad es discutida dentro de su propia sociedad. Y es discutida por las cuestiones un poco de siempre, por las cuestiones que nos conocen, por las que nos conocen un poco fuera de Valencia, las cuestiones de la lengua, las cuestiones de los símbolos, etc. Hay en estos momentos una situación que yo llamaría grave, sin ningún tipo de paliativos, y es el intento de usurpar el papel de la universidad en la definición de problemas científicos, la definición social de problemas científicos, como es, por ejemplo, el problema, básicamente el problema de la lengua. Sociedades culturales y recreativas no pueden sustituir, ni mucho menos a la universidad, en definir cuál es la lengua de los valencianos y cómo ha de enseñarse esa lengua. Y esta es una librería como otra cualquiera, pero con una clientela especial y con una oferta también muy definida. La han atacado con bombas, con pintadas injuriosas, con otros tipos de molestias. No importa su nombre. Habrá en Valencia otras tiendas de libros igualmente vejadas. El enemigo para cierta chusma es el libro en general. En el País Valenciano, especialmente, es el libro en catalán. Y lo mismo da decir catalán que valenciano. La ira y la fidelidad saben de qué va la cosa. El libro es un importante medio de difusión cultural, pero el libro en el País Valenciano, por la peculiar situación de opresión lingüística y cultural en la cual vivimos los valencianos, tiene unas connotaciones que van más allá del libro en cualquier sociedad civilizada. Concretamente, con el libro y contra los medios de comunicación valencianos hemos podido crear una cultura y sobre todo unos escritores comparables, todos ellos, a los escritores del resto del área catalana. Actualmente el libro, y con el libro probablemente todos los aspectos de la cultura catalana en Valencia, está sufriendo un aumento muy importante. Cada semana aparecen distintos títulos en lengua catalana en el País Valenciano. Por ejemplo, nosotros mismos hemos publicado más de 200 títulos en los últimos años, en gran parte de autores valencianos. No obstante, el problema del libro, como la cultura en general en el País Valenciano, pasa definitivamente por una total oficialidad de la lengua catalana entre nosotros, que tiene que ir desde la administración hasta la televisión. Solamente en ese momento el libro cumplirá la función que cumple en cualquier sociedad civilizada. Por desgracia, en este país, que parecía que era un país donde se iba a recuperar la cultura autóctona, íbamos a tener una cultura con una cierta fuerza y se había proyectado que así fuera, la confusión y la falta de conocimientos y una lucha absurda entre partidos por conseguir unos votos, ha dejado la cultura bastante mal parada. De cualquier manera, yo creo que hay una cierta cultura, diríamos, del país, que intenta abrirse caminos y que intenta expresarse de una forma bastante personal. ¿Qué podrá ser esto dentro de unos años? Espero que no sea una cosa que esté en relación con los políticos, porque si está en relación con los políticos, la verdad es que sería para mí muy difícil contestar qué está pasando ahora y qué va a pasar dentro de unos años. Yo diría que hoy, en su conjunto, la cultura del País Valenciano, la que se afirma valenciana, presenta unas perspectivas alentadoras. No se trata ya, como en otros momentos, de que podamos alegar unos cuantos nombres de excepción, y lo podríamos hacer, sino de que se está superando el peso muerto del provincianismo. Esto es visible en todos los aspectos de la actividad creadora y de la labor científica. Tanto las iniciativas académicas como las marginales convergen en una ambición definida, en la cual predomina el proyecto de reintegrarnos a la normalidad perdida hace siglos. Por lo que nos toca más de cerca, en los últimos 25 años, los estudios sobre la misma realidad valenciana, de historiadores, economistas, geógrafos, sociólogos, naturalistas,
suponen en cantidad y en calidad, es decir, en rigor metodológico, una aportación superior a cuanto se hizo hasta ahora. Y en literatura, en las artes plásticas, en la música, en las variadas tácticas del espectáculo, lo que se intenta, y a menudo se logra, arranca de una voluntad firme de desprenderse de las mediocridades sistemáticas que se recibieron como herencia. Con todo, el proceso es irreversible, o me lo parece. Aún sufrimos el daño de la fuga de cerebros, y hay valencianos admirables, en esto de la cultura, esparcidos por medio mundo. Algunos se han incorporado decididamente al mundo donde fueron acogidos. Pero lo importante es que la mayoría no han renunciado a su naturaleza valenciana, ni a que su obra se vincule a su pueblo. No pecaré de localista si afirmo que el primer destinatario de una cultura es, especialistas a un lado, nuestra misma gente. Y eso vale para un francés, para un alemán, para un italiano, para cualquiera. Y es esa dialéctica entre el intelectual y su vecino lo que cuenta en primer término. Y esto es lo que tenemos planteado los valencianos. Con una enorme esperanza, porque en ello nos va la vida.